El dulce y agradable olor al postre tradicional llamado churros indicaba que la misa estaba por terminar. Era un aliciente para los niños que los fines de semana acudían a la iglesia. Eventualmente, en ese particular lugar de culto, algunos domingos, la misa terminaba unos 15 minutos antes para que algunos miembros de la comunidad compartieran sus testimonios de conversión o fe con los demás asistentes. La extrema delgadez de Leticia y su demacrado rostro, que enmarcaba unos profundos ojos en grandes y oscuras ojeras, sin duda, llamaba la atención. Llegado el momento, ella pasó al frente. Con los delgados y afilados dedos de su mano acomodó el micrófono y su testimonio comenzó. Hace solo algunas semanas, al salir de la preparatoria, ella solo pensaba en llegar a su casa y tras su acostumbrada siesta vespertina, realizar sus tareas y deberes. Sin embargo, al llegar a la parada de autobús, un objeto llamó su atención. En los asientos, se encontraba una caja rectangular de no muy grande tamaño, en la cual se podía leer: Tabla Ouija. A Leticia le pareció una feliz coincidencia el encontrar esa tabla, sobre todo después de sostener reiteradas conversaciones con su amiga Mayra, quien decía ser experta en la manipulación de dicho objeto, haciéndole conocer a su amiga lo entretenido y grandioso que era, a su juicio, el entablar sesiones Ouija. Así que, al parecer abandonado, la joven tomó el objeto y se lo llevó a su casa. Leticia, al llegar, botó sobre un sillón sus útiles escolares, sacó la tabla de su empaque, se dirigió al sótano de su casa y la acomodó. Tomó el apuntador, posicionó levemente sus dedos sobre él, realizando la pregunta: ¿Quieres jugar conmigo? Este no se movió. La joven no desistió de su objetivo de jugar, así que, tras preguntar nuevamente: ¿Quieres jugar conmigo? El apuntador, deslizándose suavemente, trazó un recorrido hasta llegar a la palabra sí. Este fue el inicio de una intrigante sesión para Leticia que captó por completo su atención, al grado de olvidarse de su siesta, de sus tareas e incluso de comer. Para cuando cayó en cuenta, desde que inició hasta ese momento, habían transcurrido 8 horas. Al pasar de los días, el interés de la joven en la tabla se fue acrecentando, al grado de prescindir de ir a la escuela o incluso comer. Los prolongados ayunos y desvelos fueron cambiando su fisionomía, pero también el carácter de la joven se fue modificando, de manera que de aquella muchacha amable y servicial, en poco tiempo no quedó nada, y al contrario, se convirtió en una persona con carácter violento e irascible. Era como si el tablero le estuviera, poco a poco, drenando la vida. La familia de Leticia, preocupada por ella, la increparon, tratando de hacer reflexionar a la joven. Se podría pensar que, como en otras experiencias con la Ouija, el afectado, inmerso en una dinámica obsesiva, no hiciera caso. Sin embargo, en el fondo, había algo que le hacía saber a Leticia que debía recapacitar, y las palabras de sus seres queridos sacaron a flote ese sentimiento. La opción más directa para deshacerse de la tabla era simplemente romperla. Sin embargo, al tomarla y al ejercer fuerza sobre ella, esta no se doblegó. Leticia pensó que esto era debido a su desnutrido estado. Sin embargo, exactamente lo mismo pasó cuando lo intentaron los otros miembros de su familia.
a pesar de lo corpulentos que eran su padre y su hermano. Lo siguiente era ayudarse de herramientas, pero aún así, la tabla no sufrió estrago. Leticia tomó el objeto, lo llevó hasta su patio, lo roció con alcohol y le arrojó un cerillo, prendiéndole fuego. La tabla permaneció prendida por espacio de unos minutos. Sin embargo, esta no se quemó. Era como si estuviera hecha del metal más resistente. La desesperación se había apoderado de Leticia. Así que si la tabla no sufría estragos, ideó simplemente desecharla en el contenedor de basura más cercano. Como te podrás imaginar, lo que pasó a la mañana siguiente fue estremecedor. Al escuchar el reloj despertador, Leticia abrió los ojos, lo apagó, pero al poner atención, se quedó sin aliento, ya que la tabla Ouija había aparecido a un costado de ella, sobre su buró. Ese mismo día, desconcertada, le pidió ayuda a su padre para que, en su vehículo, trasladara la Ouija hasta el punto más lejano posible. Así lo hicieron. Ambos regresaron a su casa. Leticia se recostó y, gracias al cansancio, pudo conciliar rápidamente el sueño. La noche pasó y por la mañana, al despertar, ella sintió la peor conmoción que puedas imaginar. El terror más grande y profundo la hizo presa. Cuando al cobrar conciencia, sintió un leve peso sobre ella. E incorporándose, se dio cuenta que en esta ocasión, la Ouija estaba sobre sus piernas. Sabiendas de que, si intentaba lo mismo ese día, seguramente la tabla regresaría a la mañana siguiente, o que tal vez algo peor pudiera pasar. En ese momento, Leticia reconoció que necesitaba ayuda, podríamos decir, profesional. Así que se dirigió a la parroquia de su comunidad. Y con temor, le explicó al sacerdote asignado a esa iglesia lo que estaba ocurriendo. Después de escucharla, él tomó una actitud comprensiva y le recomendó lo siguiente, proveyéndola con dos cirios benditos, además de también agua bendita. Le pidió a Leticia que llevara la tabla hasta un lote baldío, que ahí la colocara en medio de los dos cirios, después que la rociara con el agua bendita, posteriormente que le esparciera algún líquido flamable y la encendiera. Lo que tendría que hacer posteriormente sería cerrar los ojos y comenzar a rezar. El sacerdote fue enfático en que escuchara lo que escuchara, no abriera los ojos hasta que terminara de rezar. Leticia salió con los objetos benditos de la iglesia y, sin demorar, tomó la tabla y la llevó hasta un lugar despoblado. Siguiendo las indicaciones, colocó los cirios, la tabla, y terminando de hacer lo que demandaban las instrucciones, la encendió. Ella cerró los ojos y comenzó a rezar. Pocos segundos después de haber iniciado la oración, Leticia comenzó a escuchar gritos y lamentos como si muchas personas se estuvieran consumiendo en el fuego. Ella apretó más los ojos y continuó rezando. Sin embargo, al llegar a la parte final de la oración, líbranos del mal. Amén. Esa gruesa y cavernosa voz había terminado la oración por ella. La
joven no pudo contener el miedo. Sintió como un escalofrío la recorrió. Y no lo pudo evitar. Abrió los ojos, dirigiendo una mirada a la tabla. Fue entonces que pudo ver cómo en medio de las llamas se dibujaba sobre la tabla la sombra de un abominable demonio con grandes cuernos que parecía devolverle la mirada fijamente. Proceso de combustión. Tal vez, por la debilidad de Leticia, no concluyó. Leticia ya no sabía qué hacer cuando recordó a su amiga Mayra. Puede ser que por su apariencia y la extrema desesperación que proyectaba, su amiga finalmente se compadeció de ella. Pidiéndole disculpas, le dijo que ella había puesto esa ouija en su camino, induciéndola a jugar. Pero que, sin embargo, estaba muy arrepentida. Mayra, a su vez, le hizo saber que si quería deshacerse de la tabla de una vez por todas, la única manera era inducir a otra persona a jugar y poner la tabla en su camino. Leticia no pudo creer lo que escuchó. En un principio, sintió mucho coraje contra su amiga, pero después sintió alivio al saber que por fin conocía la manera de deshacerse de la tabla. Aunque en ese momento desconocía el profundo remordimiento que esto le iba a causar. Así lo hizo. Mediante pláticas, convenció a un conocido de lo fascinante que era jugar a la ouija. Y posteriormente, ella colocó la tabla en un lugar donde estaba segura. Él la iba a encontrar. La tabla no volvió a aparecer en la casa de Leticia. No obstante, al pasar de los días, el cargo de conciencia hizo eco en Leticia, y aunque no supo cuál fue el destino de ese muchacho, a partir de ese momento, ella decidió comenzar a divulgar su mensaje y testimonio, tal como ese domingo en la iglesia, con la esperanza de que quienes la escucharan tuvieran cuidado. Y mejor, en caso de encontrarla, ni siquiera se acercaran a esa tabla. Se dice que hasta este día, la tabla que dio origen a este relato sigue interponiéndose en el camino de muchas personas, con el fin de que el ente que la habita pueda tomar su alma. En caso de que te encontraras con ella,